No se va a escuchar si no está muteada esa cosa, man. Hable y hable yo otra vez como todo el tiempo y estaba muteado el chingado micrófono. Pues bueno, a ver, gente, vamos a empezar a hacer ruta. Pero antes de eso nos vamos a ir a Discord. Vamos a empezar aquí, a ver. Ahí. ¡Dale, gente! Ah, no, mira, ya entró el Sobi acá. ¿Qué Bueno, pasó, buenas. Sobi? Oye, Justito. vámonos. Vámonos a acá abajo a la a donde está la sesión de rutas de ATS, de chat de voz. Hey, ¿qué onda, Sobi? Ah, de hecho Dale, íbamos Javier. para allá. De hecho íbamos para allá, bro. Dale, pues Nada acá más no. vamos a poner los rines y los dompes, ¿eh? Sí, los rines y los dompes nada más. Ahí está la sesión ya lista para que vayan entrando. ¿Cómo andas, Sobi? Dale, Javier. Ahí ¿Qué dice, vamos. pues? Okay, güey. Me paso, Lobo, para allá. Sí. Vámonos, vámonos para acá, para abajo, Javi. Oye. Hola, ¿qué ole? Ya que andamos aquí. ¿Qué hola, Sebas? Hola. Voy a ver si tengo ese camión o no. Lo debe de tener arrumbado. Espérame, bro, que yo Mira, ando aquí está, aquí mira, refil. Ese no es. Acá está. No, mira, no tengo el verde. Tengo ¿No? este rojo. No. Creo que Yo el ando aquí verde está en otra cuenta, güey. ¿Qué crees que justito acabamos vamos acabando la ruta del euro? ¿El euro? Sí. Acá tengo otro. No, no. Me voy a quedar Bueno, con este. ahí vengo, tantito. Dale, dale. Nos vamos aquí. Luego acá, Steam Maps. No. Todo en Me voy a quedar con Pipe, este. pegamos. Ah, me agarró una destornudadera buena. Dobles, ahí vamos. Ahí está. Ay, juez, su chingada. Hágale, Y Zoe. Ahí los vemos. dale, Javi. Ahí veo tu video, el que subas hoy. Lo veo mañana. Dale, Si es que pariente, lo acá subes. estamos. Sí, lo voy a subir al Discord. No, Al al Discord, YouTube, al YouTube, al al YouTube. YouTube, sí. Lo voy a subir terminando este, lo subo al YouTube. Hey, la que el día te comenté un comentario, ¿no? ¿Cuál? No sé en qué te comenté, no me acuerdo en qué video, pero sí te Ah, comenté. no, pues pasa a ver cuál, güey. Va a Un estar momento, cabrón. va a estar cabrón para saber cuál va a Sí. ser. Para yo acordarme de eso, va a estar cabrón. Simón, ya veré cuál fue, pero Dale, pues, bro. Ya estás. ahorita veo en YouTube. Yule, Salemir. ¿Qué dices, pues? ¿Va a entrar Salemir o no? Vamos a ponerle la. Ni modo, ¿eh? Hace lo que se puede. Peterville. Sale, pues ya estoy Y aquí. el Yule. y lo de Dylan, ¿qué onda? ¿Cómo está? El Dylan anda ahorita de vago. El Dylan anda vagueando. ¿Agarro carga o qué show? Nos esperamos de que suenan todos. Jugando. Espérate tantito porque estoy tuneando, Vaya, está. ¿De dónde vamos a güey. salir? De San Francisco, ¿no? Vaya, está. Yo estoy acá. Ya está. Espérate, calma, que no. Se ve bien chulo esta cosa, man. Me gustan un chingo a mí los rines estos. Yule, Manuel. Para allá de. Yule, toca yo. ¿Qué dice acá? Así nomás, clasiquito. Iba a Hasta entrar. volvió, ¿eh? Iba a entrar el Salimir, pero le cambiaron los planes, creo, ¿eh? Ay, así como está, me gusta. Ay, pues. Pa, 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 Sigue pa. chambeando. Es de Carlos. Saludos, bro. ¿Cómo anda, Carlos? Ah, pues. Creo que fue en el que subiste en el International. Internacional, no, pues no me acuerdo. No me acuerdo de la neta. Creo que ahí fue.
Creo que ahí, güey, déjame, guacho. Ya está. Ahora los remolques. Sí, no los tengo, güey. Ah, oh, no, no. Ahí solo está el mortal. Sí, porque es domingo, ¿no? Ya voy. Vamos a llevar full, ¿no? Hey. Dobles, ¿no? Sí, full. Ahorita. Mañana. No cambian de color esta chingadera, tú. Hola, ¿esto qué hora? En el del Peterby, fue, bro. Peterby. En el de Peterby. Ruta en ATS, Peterby. Oh, no, pues no me acuerdo, ¿verdad? Siéndote sincero. Ahí fue. Útil y 300 tuneables, mapa México. No me acuerdo, bro. Pero igual. Yo te contesté, ¿no? ¿O no? Espérate, ahorita. Voy a los comentarios. Enfrente, no se le cambia nada. Allá abajo. No me cayó nada. ¿No? ¿No? No. No, pues no. Ahora lo voy dejando. Ay, que voy en un rato. Ahí estamos, Javi. Gracias por darte la vuelta, bro. Dale, bro. Oh, fine. Un tuneo rapidito. Rapidito. Así como dice el santo. No está bien, güey. No es lata, güey. ¿Saliste tarde del jale, güey? Salime. Yo pensé que ibas a salir más temprano. Pero no, si saliste tarde. Andabas cortándote el pelo, ¿no? ¿Dijiste o qué? O tú eres el peluquero. Es mi pex. Lo que hay. Es lo que hay cuando hay. Y ahí voy yo casi, ¿eh? Nomás que estoy asegurando, ¿va? Yo estoy tuneando los remolques. Y yo voy a poner plugins de motores. Para que se escuchen más chingones. De motores yo no sé qué es. ¿Qué mandé? De motores yo no sé cuál traigo. No, pero plugins. Las 10. Las 10 de la noche. Es tarde. Mucho detallado eso de los pisos. ¿Qué? ¿Ahí lo voy a estar adentro o no? Ah, ya está en el American, creo. ¿Ahí andas en el American, bro? Sí, ya. Yo ando aquí, ya ando cargando ahí. Vale, yo también. Sí, porque eso del piso tiene que ir bien detallado. No, yo creo que me voy en el poderosísimo. Sí, todo fan. Te agradezco la vuelta. Ahora sí, nos fuimos para el American Truck. Ahí está. A ver qué motorcitos le quedan. Camión. Parece que hay variedad de todo, ¿eh? Para meterle. A la American tiene ratito que no entro, ¿eh? No pega. Sí, ya tiene ratito, ¿eh? Creo que desde esa última vez que ruteamos.
ya tiene. Creo que este motor es el que a mí me gusta. ¿Pero pusiste modo de motores? No. No sé. No sé, el cero. ¿Sí pusieron? Si no, para. Bueno. Digo, si no, para no meter. Si no, para no meter plugin. No hay pedo, Mario. Tú métele plugin lo que tú quieras meterle. No, porque si le meto el plugin y le meto el motor, pues no va a valer la pena porque no voy a traer el sonido del motor. Ok, ahí estamos. No, ya te digo. Torres. Se metió directo esta mamá. Sí, sí, hay mod de motor. Sí, hay mod de motor. Zeta Cummins. Hola, ¿me escuchan? Simón. Yo le puse un 800. Un Caterpillar 800. Sí, ah, pues si hay, pues no le meto. Yo traigo ZM Cummins de 800. A ver, San Francisco, ¿no? Ajá. Voto. Aquí ando yo ya. Voy para allá ya. Agarro ruta para ver de dónde a dónde, estamos. ¿O qué? Simón. Pero, ¿en qué parte está? Porque hay que tomar captura. Ah, aquí, luego estoy en un. Este, ¿cómo se llama? Bueno, a mí me mandó al. Un taller que está aquí en. En San Francisco. Porque no sé para dónde lo mande usted. Yo estoy aquí abajo, en empresa de. De diésel, a un ladito. Quitamos. Ah, no, espero un chingo de mods. No digas. Mira, podemos ir a Medford, Oregon. Son 600 kilómetros. ¿600? O más. Ahí está. Ah, ya te vive. O más kilómetros. No, métele más. ¿Más? Cámara, ya está. Ya rugió. Desde San Francisco a Las Vegas, 900 kilómetros. Ahí está, métele. Esa o tenemos o quieren una de 1500 kilómetros. ¿Tienes tiempo? Yo sí. De aquí a las 10. De aquí a las 10. De aquí a las 10. Dos horas. Dos horas. ¿Mil? No, pues si no, la de. No, no se puede. Oye, oh, ahorita a mí me está fallando el rotor, mira. No lo avanza. No sé por qué. ¿Qué dice, Seba? No, digo que la de. Oregon. Dale, son 800 kilómetros. No, en de este no vas a poder, bro. ¿Qué DLCs no tienen? En Las Vegas. No vas a poder. Está bien, la de Las Vegas son 900 kilómetros. ¿Limón? ¿Pero ya estás en la empresa, Seba? No, apenas la agarré. ¿Cómo si ya pudiste poner los mods, sí? Ya. Ah, pues el lobo está en G4 Now y sí los puede meter en documentos. No, sí, pero... Los mods. Los externos. Sí, pues si son externos. Sí, los que son externos se pueden. Un bugacito, pero sí se pueden. No, o sea, yo sé que sí se puede, pero el compañero acá no puede. ¿Por qué? Ah, no, pues sí. Pues creo que en la empresa donde vamos a agarrar la carga hay espacio suficiente para la captura. Ay, tiene que investigarle ahí. Ok, ¿ya agarraste la carga? Ya, nada más hay que ir a la empresa, pero te le digo que hay una empresa, yo creo que hay suficiente espacio para ir. Primero agarra la carga para agarrarla. Vaya. Imagínate que la American algún día diga, vamos a lanzarme. Madres. De base, ¿no? No creo. Con trabajos hacen lo suyo para atacar el late. El convoy de ayer. Ah, sí, cierto. Pues el euro ya van a sacar Rusia, ya van a sacar Nordic. ¿Qué? ¿Rusia desde cuándo lo tienen? Pero pues es un proyecto grande. Nordic Horizons también es un proyecto. Lo que pasa grande. Es que Rusia no lo han querido meter porque está la guerra, supuestamente. Sale Santi, ahí estamos, bro. Gracias por darte la vuelta. A ver, me meto a tu sesión, continuar.
¿Tienes aparte mods o no? ¿Cómo? ¿Más aparte de los dos externos? Sí, son de los 8. ¿Cuántos? Como 11, creo. Puta madre, ¿por qué me sale...? No, 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 ustedes tienen otro externo, bro. No sé cuál tengas tú. Pues pasaste los dos mods, ¿no? Sí. Pero me aparece en rojo tu sesión, bro. Pues no entiendo por qué. Pero sí me aparecen instalados los dos mods. Pues está raro, el Sebas acá anda. ¿Eso llamo la sesión? ¿En mi sesión? No entiendo por qué te aparecen en rojo a ti y el Sebas, ¿no? Son los mismos. Y es más, él pasó los links, yo no. Ruines, perrones y dompes me aparecen instalados. Él me pasó los mods a mí y yo se los pasé a ustedes. Sí, aquí anda el Sebas. Aquí ando. O a menos, a menos. Ahí te escuchó, porque luego se buguea esta mamada. A menos de que sea pedo de la workshop. Pero pues ya andamos acá dos en la sesión. Si no los va a tener que instalar manual. Agarré la carga, bro. Madre. Realistic Graphics Mod. Pero ese de Realistic Graphics Mod, ese es otro. Porque tengo otro que se llama Realistic Graphics, que es de Raiden, que está muy bueno. No sé, lo tienes ahí porque tú lo tienes aparte. Diferente al que tenemos acá. Vitax. A ver, es Vic de Britax. Está loco, cómo me caga que haga esto. Beacons. ¿Dónde está la empresa, Sebas? ¿Es la que está aquí abajo? Ah, ya te vi. Ah, chinga. Beacons. Ese no me aparece, bro, el de Vic. Vitrax. ¿Vitrax? ¿Cuál es el Vitrax? I write suspensions. Pues descárgalos, wey. Ultimate. Ah, chinga, pues sí tengo esos mods, pero ¿por qué? No, yo digo que aquí hay un pedo, vale madre. No sé. Interior cabin lights. Pues interior cabin lights. Lo tengo. Engines and transmissions. El de engines. And transmissions, ¿qué es? ¿El de Raiden? ¿El que viene un buen de motores? No sé, ahí debe decir. Si es de Raiden, ahí debe decir. Yo no me acuerdo cuál es. Transmissions. Es que como te digo, él fue el que metió los mods. ¿Qué va a hacer eso? ¿Me escuchan ahí? ¿Bien? Transmissions, ¿sí? Boreman, Dictelet. El de Vic. ¿Colisión? No. El de Dictelet también lo tengo. El de JC Amateur. JC Amateur Sound Pack. Sound Effect Pack, ese no lo tenía. LED Mega Pack. LED Mega. No, el LED que en bajo. Lo está arrastrando, mira. Anda haciendo un cagadero acá ya. LED Mega Pack. Déjate de cosas. Bajo Pack. ¿Sabes cuál va a ser el pedo, bro? ¿Cuál? De pura casualidad, el mod que dice LED Mega Pack versión 1.5.2 no es externo, porque no aparece en la workshop. No, nomás hay dos externos, ¿no? Chécale bien que no vaya a ser externo. No, güey, ¿dónde la workshop? Porque neta que no aparece en la workshop ese. ¿Sí? ¿Todos los demás eran de la workshop, Sebas? Bueno. ¿Ya lo habías revisado antes? Sí. Super Mega Money. Sí, pues de hecho, pues hasta usted cuando entró, pues vio que eran todos de la workshop. Nomás eran dos externos. Pues, ¿qué, no agarra o qué? ¿No lo agarra él, que no le aparece en la workshop, dice?
No, neta que no, bro. No aparece un mod en la workshop. ¿Cuál es? ¿Cuál dices que es? El que dice LED Megapack versión 1.5.2. ¿Nomás ese no te aparece? Es el único que no aparece. A ver. A ver, me salgo yo, Javi. No, pues que yo tengo la sesión, güey. Sí. Lo tengo que quitar yo. Para revisarlo. Sacar ese que no le aparece a él. ¿Cómo te dice? ¿Te dice lo sentimos? ¿Por qué? Evo. ¿Te dice lo sentimos? ¿O cómo, qué te dice? La workshop. No, se lo busco y no aparece nada. Ah, no, no es de la workshop, tú, Por Sebas. eso ¿No es? No es de la workshop, güey. Todo hay que sacarlo. El Ed Megapack no es de la workshop. A ver, este es. Este sí es. Este. Poderme revisar una vez. Y nada más era una pequeña revisada, lo que Acá. No, no, si era ese nomás. Entonces yo saqué ese. sí, a lo Ese era mejor el de. porque este Seba ya lo tenía anteriormente. Sí, yo creo que sí, pero como dijo que era de la workshop, por eso yo ahorita le pregunté, le dije, ¿este es de la workshop? Y me dijo. Ah, ok. Se llama. Yo lo tengo, pero externo. El Egg Megapack lo tengo externo. Pero él me dijo que era de la workshop, por eso dije yo, ah, pues. Ya lo subieron a la Entonces, workshop. al no, yo creo que usted y pues ahí. Pero pues yo según era de la Washo, pero pues yo que no. No, no es el que estaba instalado acá, no es el de la workshop. Megapro. Ah, sí, cierto. Sí, pues como yo tenía la sesión, pues yo de una vez lo revisé. Sí. De hecho, los puse manualmente. Ahí está ya la sesión. Nunca voy. Ya está abierta. ¿Ahí te aparece el lobo? Estoy viendo a ver si carga. Estaba raro eso, ¿eh? Sí. Con razón no les aparecía. Sí, me aparece en rojo nada más. ¿Y No me descuento. cuándo les iba a aparecer si no estaba en la gorcha? Sí, se me hizo raro porque como venía en guión bajo y Ajá. venía todo en guión bajo, se me hizo raro, o sea, porque tiene un modo de Yo workshop no lo tiene había que visto en la workshop ese. A mí se me hizo raro cuando le pregunté a Seba si era de la workshop, me dijo que sí. Y yo, cabrón, ya lo subieron, pero bueno. A lo mejor te confundiste. No, yo no. El que subió los No. mods fue el Seba. Ah, sí, Sí, yo me confundí. Una disculpita. No, todavía No. no pasa nada, ahí nomás lo sacamos. Guacha, ¿le cuesta subir, wey, al motor 800? Yo lo subí en baja baja. ¿Del DSM? He de venir pesado, eh. Chécale cuántas toneladas tenemos. 54 toneladas marca, trae más, güey. No, más por el, por las, por las, o sea, los remolques. Ahora sí. Ahora sí ya te. No sube, güey. Se queda patinando.
cuesta. Esto es suscrito. Estoy suscrito. Ah, sí, ese es el de Raiden. Me da risa cómo esa creo que está a su izquierda, más sube y baja ese mismo. Esas mismas maderas que acabo de bajar. Ya la veo. Pero tú luego cuando entras al American te descarga todos los mods. De workshop, sí. ¿Y los locales, no? No, esos ya se quedan ahí. Ah, está bien. No quiere. A ver. Gato, man, sigue lloviendo, loco. Más recio. ¿Qué hay, huracán o qué? ¿Y neta? Oye, pero ahorita se puso a descargar un chingo de mods. Ya me había metido ahí, está tardando en utilizar los mods otra vez. No, a mí me está descargando varios. No quiere dejar de llover, güey. Súbalo en cámara cero. Sí, pues ya que no pude. ¿Cuántos mods? A lo mejor no se instalaron todos los mods. Yo me había puesto ahí sobre el pastito, a lo mejor ahí podemos hacer la captura si quieres. Aquí va a estar bien complicada esta semana. ¿Dónde te fuiste, Sebo? No, como me salí de pa' quitar el mod, ahora me está cargando los mods. Ah, ahora okay. Está tardando otra vez. Pues no se tarda. Está lloviendo a madre, ¿no? No mames, no se me instaló una nota que instalé el América, los de Workshop, que instalamos un de Workshop. Con razón. ¿No habías actualizado o qué? No, pues lo tenía desinstalado. Te está cargando todo, ¿no? Sí, según ya había descargado alguno, no sé. Dale, compa, sale, mira. Ahorita está dejando llover, ya pa' qué. ¿Es de noche y se ve muy iluminado o es de día? No, ya te digo. Pues ya ni sé, tú, está nublado. Ajá. Creo que es de noche. No, es de día, ¿no? Está nublado. Ya. Ah, pero ¿y nubesotas que se vienen? ¿Con luna o sol ese? Pues no sé, para la otra semana. No creo. Redville. Ay. Ay, ¿por qué se está tardando? Pues ya ves. ¿Qué día puedes, güey? Mejor dime tú qué día puedes. No mames, estoy muerto. ¿Y qué día puedes tú? ¿Qué día tienes libre? Seis gigas de mods, bro. A la bestia. No mames,
Y eso nomás es de lo que va a descargar. ¿Y por qué no tienes desinstalado? Lo que va a ocupar en disco de mods son 21 GB. ¿Pero por qué no tenés Word desinstalado? Porque tenía el Forza y tenía el GTA. Yo no pensaba jugar este. ¿El América? Yeah. Sí, pero GTA y Forza y ya dejé Forza. Pues me viene para acá. Corta en 5 minutos debe de ser los 20. Si no me aviento la ruta yo. Ay, no me alcanza. Vale madres, vale madre. Complicaciones. Y luego acá el Sebas que no le aparece, ¿eh? ¿O que todavía no te procesan los mods? No, ya estaba dentro de la sesión, weón. ¿Sí? ¿Ya viste, Lobo, que es más pedo el pinche American a veces? Sí, pero fue por el mod ese que era externo. No, pero neta que en el euro de volada cargan los mods, ¿eh? Como otro pedo en el euro. Me voy a aprovechar que... ¿Pero qué? ¿No te están cargando los mods, Sebas, o qué? No, lo está procesando. Ah, ok. Dale tiempo para el cargo. Sí, sí. Tiene que cargar. Ahí vamos lentitos, pero seguros, ¿no? Dale, Salimir, todo fine. ¿Cuántos están en la sesión, bro? Estamos dos ahorita, pero pues se salió el Sebas. O sea que estás uno nada más, hay uno. Sí, estoy bien. Me cae gordo que se ponga ese teclado ahí. San Francisco. ¿Qué dice la Petra? La Petra. Envió un apunto eso. Limpia, animalito de la creación. Bueno, lo que ustedes entran, seguro echándome la nota. Lo único que le hace falta a este camioncito es la palanca animada. Detenido y pues tu machuca. El motor se escucha muy fuerte. El 40. Lleva el 30% de todo lo que. Yo no lo escucho tan recio, pero se lo escuchaba bien recio, güey.
¿Ya estás dentro, lobo? No. ¿Tú estás descargando? Sí. ¿Iniciaste, Seba? Yo iba a ver si ya jala. Oh, ya es que ya estaba dentro. Así sucede. Así pasa cuando sucede. Y así sucede cuando pasa. Así pasa cuando acontece. Son un chingo de mods, bro. Faltan 30 mods por descargar, bro. Bueno, ya es poquito, ¿no? No, son un chingo. No, para mí ya son poquitos, pues si tengo como 200 mods. No, yo apenas y con 20 se me va a trabar. Una vez, de puros mods que tenía yo almacenado. Porsche. Fácil. ¿Qué hago? Yo se lo escucha trabado. ¿Eh? No, que si soy yo o se te escucha trabado. Ah, no sé. ¿Aquí a don Jorge? Ajá. Yo lo escucho. ¿Dónde soy yo? Tu red, ya valió madre. Ya viene medio. No sé, agüites. No te agüites. No, pero ahora sí que yo venía con ganas de acá echar las rutas y ve. Vale, madre, siempre vale. Y en el American siempre pasa esto, güey. Neta, dile si sí o no, loco. Estábamos echando una ruta tan chingona y traíamos mods, o sea, sí traíamos varios mods. Y sin pedos, ¿eh? ¿En el euro? En el euro, neta. Otro pedo en el euro, ¿eh? No, pero ¿sabe qué? Yo creo que está procesando el de gráficos, porque también el de gráficos es el que pesa bastante. No, el que más tarda, ¿sabes cuál es? El de Engines and Transmissions, ese es uno de los más tardados. A mí me carga, ¿no? A mí también. No, a mí el de gráficos me carga de volada. Y el que es tarde es el de Engines and Transmissions. Es el que de volada. Pero también tiene que ver internet, qué tan bueno internet. Pues. No, ahí sí. Depende de la velocidad del disco. Cuando empieza a procesar, eso depende de la calidad, bueno, de la velocidad del disco. A la hora de comprobar los mods. Ahí no tiene nada que ver el internet. Ah, ¿cómo no? No. ¿Cómo no? No. Claro que sí. De hecho, tú te metes al administrador de tareas y no cuando... es lo mismo tener 2 megas que tener un giga. No, pero a la hora de comprobar, a la hora de validar los mods. Obviamente, o sea, cuando te ya va a cargar más rápido. Si tienes giga que 2 megas. Pero ya de validación y eso, pues ya se probó. Por eso, a la hora de comprobar los mods, a la hora de... cuando ya tienen los mods descargados. Pero cuando quieres entrar ya nomás está validando. Entonces que se tarda en comprobar todos los mods, eso tiene que ver con tu disco. Porque tú cuando te metes a ver, pues ahí se ve. La validación ya es otro pedo, porque ya tendría los mods descargados. Porque ya los tiene descargados. El problema es que le tarda en validar. ¿A todo eso qué llevo? Piedra. Piedra. Sí. ¿Piedra de cuál piedra? O nomás dice piedra. Quién sabe. Espérame. Otro santo cualquiera. Metiéndose a la chucha ahí. 15 mods. Ya estamos cerca.
Ni madres, échale. ¿No te ha cargado tampoco, Seba? Ya ni me digas, güey. ¿Cómo? ¿No te ha cargado? Y, eso, y a mí me estás cargando, esto, pero putiza los no, motos. A mí me los estás descargando de volada. No, el si no estás cargando, es que es el procesamiento. Por eso. Ajá, la validación de los mods. O sea, ahí depende mucho de tu disco. Si tienes disco duro, lo tienes en disco duro, ya vale. Pues si no en SSD, de volada va a entrar. ¿Qué voy a usar tú, Sebas? No, yo tengo un SSD principal y un pero mecánico. En el HDD tienes el American, ¿no? Estoy seguro. ¿No? ¿Cómo? ¿En dónde tienes el American? En un sólido. Digo, en un mecánico. Ajá. Sí, va a ser. Por eso te tarda. Me faltan 12 mods. 800. ¿Era roto punta? A ver, deja ver si me meto a la sesión, a ver si de pura casualidad ya tengo los mods que necesito. Es que ya teniendo los mods que necesito, ya que se descarguen los otros con calma, ¿no? Nos comenta que son un chingo, bro. Eran como 100 mods. ¿Cómo vas, Lobo? ¿Cómo vas con tanto mod? Ya luego ya le dio sueño, digo, no, ya valió más. Echar un sueñito en lo que descargo. ¿Y si es? Te faltan un chingo de más. Ya le dio sueño. ¿Cuántos te faltan, bro? 200. ¡No mames! Tengo 500 mods. No, así estaba yo antes, güey. No, hombre, ahorita. No mames, pero de volada, ¿no? Que lo por el, sí. Porque en el GeForce Now, al tener el SSD de volada, ¿no? Y el internet que tienes, pues también, ¿qué son? ¿200? Anda, es que mientras tenga los mods que necesitas para la sesión con eso, bro. Sí. Pues el problema es que para comprobar eso necesitas entrar otra vez al menú de tu perfil. A ver, Sobi, esperemos. Pásale, no, cabrón, si no vas a pasar. Lo peor es que yo ya estaba de... Madre, no, si me falta el de JC Amateur Sound Effects. Me falta el Super... ¿Metiste de dinero y de XP? Pero... No, no sé, yo los metí el Seba. Yo nomás los bajé de con él y ya este. Abrí yo la sesión después que ya tenía los motels. Siempre tiene que pasar eso. Es que sacamos el modo externo, güey. Sí, sí, sí. Porque ya andaba dentro, pues. Sí, pues ya andaba dentro, ya que andaba dentro, güey. Sí. Pues sí, valiendo, así pasa. Así pasa cuando sucede. No mames, tengo un mod que pesa 12 gigas. No hay pedo, pues ahorita te carga, ¿no? Ahí déjalo nomás que cargue y todo. Lo que pasa es que lo tengo en otro disco duro porque en el principal ya lo traigo lleno y el principal es un SSD. Pues dale una limpia, güey. Desfragmenta sí, el disco con descarga sí, tus más de acá. Te recomiendo no... el programa, espérame, es que el programa que si quieres que tu disco duro te cargue en putiza, el que te recomiendo usar, no cualquier programa, sino el Smart Defrag de Yobit. Muy buen programa para desfragmentar tu disco, le das desfragmentar, lo dejas en la noche así ya que te vayas a dormir. Dejas
en limpieza, bueno, en optimización y todo el pedo, y priorizar archivos, o sea, cada archivo por archivo. ¿Para qué? Porque lo que pasa es que al ser un disco duro, como es pues tiene que leer todo, los sectores y todo. Si cuando tú eliminas, instalas, eliminas todo eso, va haciendo que se vayan separando los sectores. Entonces, pues eso hace que haya una fragmentación de archivos. Entonces, a la hora del disco duro, cuando va rotando, busca un archivo, tarda más porque están más separados. Entonces, ¿qué es lo que hace la desfragmentación? Los Todo en un deja modo. más juntos. Los deja más juntos, ¿para qué? Para que a la hora que te cargue algo, cargue luego luego. Y te recomiendo que hagas esa desfragmentación mínimo una vez al mes. ¿Para qué? Para que pues vaya súper fluido todo. Arranque de volada, todo. Y no, también, si no tienes archivos que ya estés ocupando, que no vas a ocupar, borrarlos, esa chinga, eso medio una limpia de archivos. Lo que yo hacía. Sí, pero luego también me da miedo como borrar algo de Windows y que valga cierto mi computador. Ah, nada, no, pues No tampoco te. mentes. Tampoco te Tampoco. vas a meter a Sí, Windows pues y a tampoco te vas a 32 agarrar bits. Ah, borrando no, yo sí archivos a no. lo No, güey, ¿no? espérame, No, espérame. no, no. Aparte, si tú llegaras a tratar de borrar una carpeta de Windows, no deja. Están bloqueadas. A la hora de eliminar te dice que no se puede eliminar. No, pues sin que no elimine driver nomás, güey, porque va a valer No, madre. no puede, no puede porque son archivos del sistema. Oh, sí No puede. puedes eliminar. El Dylan cada rato cuando yo jugaba, no sé qué chingado le movía y quitaba y ponía. Ya en la tarde cuando Mira, yo quería, espérame, cuando yo quería bro, hacer directos, priorita, güey. Cuando yo llegaba en la tarde del jale que quería hacer directos, pum, me daba pantallazos azules que faltaba tal archivo y decía drivers y valió madre, este güey movió archivo drivers y valió verga. O no sé qué movió, pero algo movió y ya me daba pantallazos azules. pues si yo agarro y le elimino la carpeta Windows, no me deja eliminarla. Ningún archivo de la carpeta. Ah, pues es obvio que eso directamente no te va a dejar. Nada de System Pero no 32, sé, nada, no sé. Y nada. yo le preguntaba al Dylan, ¿qué chingado le moviste, güey? Porque ahí me dice que tal pantallazo azul y que le falta tal archivo, ahí te dice, mira. Y dice driver, driver, no sé qué, qué chingado moviste, güey. No, Y eso a ya, lo pues. mejor lo quería hacer overclock, pero eso pasa al querer hacer Tenía un overclock. que volver a instalar todo otra vez, güey. Perdía todo la Sí. vez. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasa es que al hacer un overclock fallido y que tenga ahí algún perillo, te No, corrompe el driver. Te corrompe el overclock, driver. overclock no creo. Sí, porque corrompe y te marca el driver. Over, Ay, overclock de por qué. fin. ¿Por dónde anda? Sí, No, cuando te salte ya me el metió. pantallazo por el overclock, sí te marca driver ejecución. No me acuerdo Pero cómo. overclock hacerle a qué. A la gráfica. Y no tenía gráfica, güey. Ando por Es que de driver no creo que haya sido. abajo de Huron. Por eso es que yo no si quisiera de driver. Porque Lo ahí veo en decía Bakersfield. Huron. Ya traté. Ya por fin, Ok. hombre. Lo veo Por ahí. ahí pasa. ¿Va a cruzar por Bakersfield? Sí, voy a pasar por un ladito ahí. Ahí lo veo Por la. entonces. Por la. La 5. Va, ahí voy para allá. Sí, por la. Ah, de la 5 cambia, por la Barkefi a la 58. Ok. Ahí con que te pongas en la gasolinera, a un ladito ahí por la principal de la gasolinera, ahí mira. Me Y varias faltaron un veces. bro. Y varias veces me la hizo el Dylan esa de que llegaba con pantallazos azules. Uno era drivers y el otro no sé qué archivo era A lo mejor también era el procesador, bro. de que ya ni me acuerdo de qué era porque hace un putero de eso, pero ya. Kernel. Hasta que yo un día le puse código a la computadora, ya no pudo entrar el güey a jugar. Que era, el Dylan era muy amante de poner juegos externos. Hasta que se lo prohibí. Y miraba videos de YouTube y le movía y esto y el otro. Y no. Y le dije, ¿quieres tener juegos? Vamos a comprarlo en el Steam. O en alguna plataforma, pero así de descarga no. Que se Me agarra dijo que va a como copiar loco a la moviendo. 58, ¿va? ¿O a la 5? Sí, va, 58. Sí, a las 58 sí. Ah, no, sí corres un riesgo. En algunos casos. Ando aquí. No, pero esa mañita tenía este güey que le movía los juegos.
yo antes pues no tenía gráfica, güey, tenía la Core i3 de novena generación, tenía gráficos integrados y con eso jugaba. Esa madre no corre ni madre, ¿verdad? Ya después le metí gráfica de 4 GB, después de 6, después de 8, y ahí me fui poco a poco. ¿Ya que tienes de 12? No, tengo de 8 ahorita. No, de 12 pero ya no. De repente ya pide, ¿no? Nah, hasta ahorita no me ha pedido. En un Fortnite sí ya te lo pide, ¿eh? Pues yo no he jugado Fortnite desde hace rato. Pero si ya lo pones en Ultra con Ray Tracing y tal pedo, si ya te empiezas a sentir que ya te empieza a pedir más, ¿eh? No, juego los juegos en Ultra, güey. Más que estos. Son los que fueron. ¿Y el Construction? Los juego en altos. El Construction creo que sí. No le exijo tampoco, la verdad. ¿Y ya te cargó, Sebas? Ya entró. No, pues nosotros andamos con 500 mods acá. No, yo tengo. No, vale madre. Entonces les está cargando todos los mods. De lo que no tenía. Bueno, tú, tu caso. Sí. Yo ya estaría adentro. Ahí viene para acá, ¿no, Sobi? Sí, aquí me va a sacar. A la 58, creo. 1578 megas de 1700. Pero está de volada, está eso. Y neta que nada más son 11 mods. Nada más que este pinche mod pesaba 12 gigas y otro 21. Pinche zambujudo, hijo de todo. Espérame, chaval, ¿eh? Ahí te alcanzo. Bueno, dale en la madre, bro. Dale en la madre. Ahí vengo tantito, rápido. Sí. Dale la madre al pinche mosquito porque luego no mames. Sí, güey, le voy a prender un pinche. Esa madre, venga. No, neta que ha cambiado un chingo en la América, en el euro, ¿eh? Me quedo sorprendido. Todo lo que ha avanzado. Todo lo que ha recorrido. No manches, en la 1.0 no era nada cuando salió. Creo que nada más era Nevada. No, ni Nevada, era California y Arizona, creo. Pedacitito. Qué raro que es. No. Ahorita va a bailar con la más fea el pinche mosquito. ¿Ya se paró? Le da 5 mods, 4 mods, 3 mods, 2 mods. Ahí está, bro. Ah, por fin, vale madre. ¿Dónde anda? ¿Pasó Charbota? No, me paré aquí a prenderle un... A darle en la madre un mosco. Sí, le voy a prender un chingado de ese matamosquito. Ahí vale, man. Ahora sí, pues tu chingada. Vale, listo, man. Ahí voy. Escucha. Sí. Ya está. ¿Lo fuiste más para adelante o qué, Sebas? ¿Cómo? ¿Lo fuiste más adelante? Ah, ya estoy. No, lo ando esperando aquí en la mera ciudad. ¿Y se siente pesadito, va? ¿Cómo? ¿Y se siente pesadito? Sí, luego se siente. Vamos a traer como unos 60 toneladas, de hecho, yo sé. Se me hace que hasta más, güey. Ahorita que nos toque un pesaje, güey. Mira con todo el camión. Todo completo, güey. Dice que traigo 54, pero no creo.
Ah, sí, está. Tráfico, mira. Se pone a pararse el amigo ahí. Hombre, pues a qué hora, mi papá, estás loco tú. Se pone a dar el paso y llego yo y ya se mete. Lo mandé a bailar. Vele dándose, vas, ahí voy. Dale, le voy a tu madre. El tráfico aquí. Ahorita son como un tren. Me siento como un tren. Antes que me ponga enfrente me lo llevo, Lee. Si está pesado, va, güey. Estamos desde las 8:30 tratando, bueno, yo tratando de entrar y apenas lo voy a poder entrar. Antes se cagó. No, pues que tenía muchos mods por instalar, no, descargar, no, vale, y modificar. Vale, madre. ¿Cuánto te faltan, Lobo? 110. ¿Cuánto? 110. No mames. No, no van a poder entrar ustedes. ¿Quién dijo que yo no voy a poder entrar? La PC hace lo suyo. Ah, que si eran muchos monos que tenían por descargar. Yo digo que sí entro ahorita en unos minutitos, ¿eh? ¿800 traes de motor tú, Sebas? Sí, todavía le cuesta. Oh, sí le cuesta un chingo. ¿Qué crees, Obi? Que voy a entrar ya. Dale, dale. ¿No paramos? No, hay que nos alcance con cámara cero. Me chingó el hijo de su chingada madre, ¿no? ¿El mosco? Sí. Oye, pero ahorita se ha habido un chingo de moscas, ¿no? Pues, ay, aquí se me ve raro porque aquí ya está helado, está haciendo frío. Ya, lista, cosa. Pues acá también es zona de frío, bro. ¿Cómo? Acá también es zona de frío. Está raro que a los mosquitos no les gusta el frío. Sí, güey. ¿Dónde la calor, eh? Pues acá estoy en Toluca. Frío. Aquí yo que pinche zancudo se ha de quedar rezagado el calor que hubo a veces. Ay, pues. Ahora sí, Sabimex. Procesando. Ya agarró el ritmo, ya agarró el ritmo. Y ya miré que ya agarró. Agarro viadita, ya nomás le entra la que, la 18. Y agarra, abuelo. El pedo es que agarra la 18. Porque está muy pesado. Porque le falta más fuerza al motorcito con estas cargas. Pero fíjate que la velocidad que venimos no está nada malo. No, no, ¿también? Yo traigo caja de 12. De 18. Agua nomás ahí, agua. Llévatelo tranqui, porque. Fíjate que va pesado.
¿Llevo a cuánto? ¿A 110? No, dale, 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 120 porque está bien pesado esta madre. Está bonita. Estándar, doble radiante. Turn light. Dado, cámara. Mira, pero se acaba la carretera, loco. Hice tráfico, aguas, aguas, aguas. Ya, mire, ya, mire, ya, mire. Aquí vengo atrás de ya. ¿Qué tal están los alcoabro? No me gustan, güey. No, a mí tampoco, ¿qué crees que me...? Andan unos ahí, unos alcoab. Todo como... La foto es como verde, algo así. Estamos más o menos, lo que más me llama la atención, pero no como... No digas tú, que son lo que más me ha gustado, son esos alcoab. No como debería, ¿no? Esto que traigo ahorita me gustan porque trae los tapones bien largos, grandotes. No me gusta. Sí. Y los rines son... Están bien biches exagerados, bro. No, pues así me gustan a mí, ¿no? Todo se deriva en gusto. Todo se deriva en gusto de la gente. Dice que al Sebas también le gustan así. Es que ya ahí pues ya cae al gusto de la gente. Hay gente que no le gusta ni ponerle nada de tapones, ni chiquito ni grande. Que venga como viene el juego. Porque les he dicho, ahí tengo un modo de tapones, pónselos. No, no me gustan. Sí. Pues se respeta, va. A mí me gustan eso porque se ven padres, se ven grandes. Los he mirado en la vida real y se ven perrones, pero pues. Es a gusto de canto. Pero pues no a todos les gusta, ¿no? Exacto. Se respeta. Yo te lo trato de poner a todo lo que juego, esos rines se los trato de poner. Autobuses, a de todo lo que pongo. No, pero sí, no mames, están bien pinches exagerados. Yo dije, no mames, van a estar. Agarré los más chiquitos. Y hay unos iguales. Sí, larguísimos. Y hay unos iguales, pero picudos que estos. Que los largos. Pero picudos. No, man. Están largos, pero poco. A muchos así les gusta. ¿Cuántos halcón? ¿Cuántos halcón? Lobo. A la vez, vamos a llegar. ¿Cuántos? 80. Ah, su pinche madre. Ya van a hacer la primera ruta y todavía. Son muchos, es que eran. Él tenía más, ¿no? ¿Qué tú? Uh-huh. Él tenía 500. Y antes más o menos era lo que tenía. Y más los externos. No, pues eran demasiados. El Seba tiene la culpa, bro. ¿Para qué tanto mod? Pues sí, güey. No, pedo. Son poquitos, güey, son poquitos. Wey. Yo he metido hasta de 70 mod, 80 mod. Aún no, así. Yo ya no. De hecho, yo llegué a meter 100. No, pues de que quieras meter más, pues metes más, güey. Y no, no se le guía. Yo le meto mod de gráficos, le meto un chingo de mod de cargas, motores, y transmisiones. Y... Pero luego a nota la gente le gusta, bro. Accesorios y todo, pues cuando voy a jugar yo solo. Así le mete un chingo. El Santi también mete un putero de... Meto un mod de gráfico. El mod de gráfico que traigo, que tengo ahí tan perro. Y aquí ya me van a cerrar este wey. Venga, te hace la cosa. A ver qué hacemos, ¿no? Aguacé que choqué. Ya miré. Mientras a ver el Face, a ver qué. Ya me di cuenta que te llevaste al colega ahí. No quieres subir.
Tengo el amigo. Ah, ya, ya, ya subió, ya subió. La caga el GPS ahí de la esquina, güey. Hay que quitarle ese GPS de ahí. Como traigo caja de 12, pues son más directas. Si le meto una de más, se ahoga. Eso, poco a poco, hijo. Yo siempre le meto de 18. Yo también, pero quise probar esta de 12, a ver qué show. ¿Llevas música, Sebas? Sí, aquí le metí música al juego y pues vengo con mis cumbias dentro del juego. Yo también. ¿Qué tal el tráfico? Ahí va dos, no hay tanto. Me tocó a revisión, ¿sí? Dejé basura ahí, sorry. Otra vez, solo hijo de chingado. Voy a parar tantito y le sigo, ahorita lo alcanzo. Un chingo de luces. Feliz. ¿Qué había dicho? No lo escuché. ¿Cómo? No, que había dicho que no lo escuché. No, no, canté de la canción que iba a cantar. La canción que iba escuchando la canté. Ay, boy. Voy a llegar a un taller. ¿A qué tal esa pinche GPS aquí enfrente? Aquí hay enfrente hay un taller. Ya vamos a llegar, ya faltan 44 kilómetros. Ya
si me detengo me voy a detener dos veces, hacer eso, hacer lo otro. Sí. Mejor voy a entrego de una vez. No sé que el patrón se enoja. Sí. Y me quiera descontar por ti. En el euro ellos, ¿va? Ey. Es que ya andaban allá, pues. Sí, pues sí. Creo que había dicho el Jorge que acaban de terminar, creo. Ajá, sí. Y a fin de cuentas no supe cuánto peso traía. Hey. ¿Ya llegó? Ya. Ahí ya voy a llegar yo. Taller. Hey, no creo que te. ¿Tiene todos los DLC, Sebas? Bueno. Bueno, vamos a ver. Acá, ¿qué pasa? La carga. Así. Las Vegas. Esta es de arena. A ver, pues todas son de arena. Vamos a llevar una a Wyoming. ¿Va? Voy por la carga. ¿Va?
Va, y lo que yo estoy dejando la esta. También porque voy a pasar chargota porque ya no traigo. ¿Ya no traes? No. ¿Cómo? No, no estoy cantando. Por fin, Sobi, por fin. Ah, yo pensé que te habías ido. ¿No? ¿Vos vas a echar gota en lo que agarra la carga, va? Dale, dale. No te falta agarrar la carga. Por ahí, por ahí. A todos los DLCs, bro, nos vamos a Nebraska, a Kansas. ¿Para dónde vamos? Wyoming. Estamos en Wyoming. Vamos a ir para Wyoming. De Wyoming, Oklahoma, Kansas. A ver a dónde. A ver a dónde. Para todos lados menos la casa. Te alcancé a escuchar, ¿eh? Carlos Joshua, ¿eh? Bonilla López acaba de seguirte. Gracias, hola, bienvenida a Roba S. Gracias por el follower, Carlos. Gracias, man. Chocó un carrito solito con... A mí me picó un mosquito, güey, valió mal. Ponle un pinche ahí de espantapájaros, güey. Aquí ya les puse un de ese insecticida y ya valieron, güey. No se repellizcaron, güey. Pero sí me alcanzó a chingar el hipus. Así valió madre, güey. Sí. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. A ver, vamos a ver cuánto pesan las cargas. ¿Va un puto solo el camión? Fíjense, de puro trailer son 43 toneladas. ¿43? ¿Así sin nada? Ajá, sin nada, sin nada. A la vez. ¿Ves por qué crees que te decía yo ahorita que no quería que trajéramos algo? Sí, pues sí. Damos el doble fácil. Sí, sí, ¿eh? Ya agarró la carga. Acabo de llegar. Ya está. Deje, voy al baño, rápido. También de paso de desatubir las pompas. Ahí está, dale. Ya la acabo de agarrar la carga. Sí, no era así. Carlos, entre menos relación de cambios haya, A ver, llevamos que otra vez arena. Sí, arena marca lo mismo, 54. Aquí voy a salir. Voy a estar por ahí a esperarlo. ¿Dónde están, bro? Las Vegas. No, por eso, pero ¿en qué empresa? No me acuerdo. Tú dale ahí a la selección de carga de para que agarres la carga automática de la que yo agarré, güey. Y te va a mandar pero directamente ya... donde está. Ah, ya la traes, ya. Ya. Ah, pero necesito comprar el remolque, ¿eh? Ajá. Ya vine, bros. ¿Ves el que dice Dompe de 40? Pull, ¿verdad? Dices. Dompe chanequero, sí, man. ¿Y lo vas a reversear? No. Nah, entonces...
Yo sí lo voy a reversear, bro. Pues ahí te vas a quedar. ¿Eh? Ahí te vas a quedar. Menos que la estación es rápida. Ya agárrate la carga, ¿verdad? Sí. Ya, hasta me estoy moviendo de aquí ya para... Ay, güey. Para de volada lo vamos a estacionar. De un triple me tardé como 10 minutos. No, yo no. No, zafo, yo con... Y con el doble me rifo. Y fue en una empresa difícil, ahí en... Triple menos, va a decir. Fue por ahí en Duisburgo. Ahí donde parquearme para esperar la rosita. Ahí está grande la vega. ¿Está grande, va? Sí, por eso luego me gusta venir aquí también. También es muy grande. Mira la rueda, la fortuna de la fortuna. Ahí nada más dame chance de lo que modifico el remolque, no me tardo ni 5 minutos. Igual no podemos ir, nos avanza con, nos alcanza la cámara cero. No, los alcanzo con el troque. Bueno, aparte. Ya no vamos recio. Motor de remolque, ¿por qué vamos bien pesados? Ah, ¿cómo vamos a ir recio? Mira este güey. Sí, tu madre, va a ir o no. ¿Cuántas toneladas? Aquí. De por sí, pues puro, los puros trailers solo son 40 y tantas toneladas. Imagínate tú con todo y carga. Marca 54, güey, con las cargas. Pero yo estoy seguro que es más, güey. ¿Le avanzó, Subí? Sí, le avancé algo porque no había dónde estacionarme. Hasta aquí encontré ahorita aquí un parking de... Parece que es una zona de descanso. Ah, me salté la... Ah, no sé si ahí Ok, bro, a ver, vamos a ver. Aquí estoy a las afueras de Las Vegas. Ah, sí, ya ve. Yo apenas voy por la carga. Denle ahí, los estoy viendo por el mapa. Me dio jipo. Me acomodo a mi cabina de mi... Mi W. De mi W. De mi... De mi 680. Son 3000 también. ¿Traes otro troque? ¿Mandé? ¿Traes otro troque? ¿O qué camión traen ustedes? Un Resville. No, yo traigo un 680 Next Gen. Ya está empezando a llover. Va a caer la tormenta. No manches. Ponte en las subidas a ver si no se pone medio placoso. Ay, aquí no era. Me equivoqué, de entrada. ¿Dónde sales tú? Me equivoqué de entrada. ¿La que estás con tu mamá o dónde, hija? No sé, ¿sí una de qué? ¿Yo? ¿De chicharón? Ahí voy para allá. Pues no se ve que le cueste tanto, ¿eh? Pues no está tú viendo cerro. Traigo el 6, ¿qué es? Un... 835, creo. Yo traigo un 800. Hasta eso que el mío es automático. En estándar es más... Un poquito no, yo más traigo fuerte. Un 800 en estándar. No, sí. Velocidades. Y yo traigo estándar. Igual yo manejo en estándar. No, yo lo traigo automático. Automático le cuesta más. Ah, pues sí. Fíjate que esto me acostumbré rápido al volante. Eso bien. ¿Eh? Me acostumbré rápido al volante. Ya, acuérdense que no... Luego no me agarraba bien los cambios, ¿se acuerdan? ¿Ya te quedó? Ya me acostumbré, ya está, si juego con teclado ya no me voy a bañar. ¿Tocaste, Jorge, o qué? Más que patinan las llantas, están patinando un buen las llantas. ¿Por qué? Por la lluvia. Parece que chocó el Jorge.
¿Cómo se mueve la manguera del aire? Ahí ya se empezó a enchucar. Esta madre, ¿sí pasan los carros ahí o ni madre? Vámonos, dale, Seba. ¿Se metió el güey? ¿Se me metió? ¿Sí vio? Sí, mire. Yo pensé que había sido el Jorge y por eso le pité. No mames. ¿Qué la roña? Llévense lo máximo 120. Ya está. Uy, va a caer tormentón. Madre mía. Ah, no había visto el monito que trae la palanca de cambio. Yo traigo la de como de 18. Míralo, míralo, míralo. Ah, qué bonito se maneja este camión, ¿eh? Opa, me lo va a tener que meter. Corre por yo. Aquel tormentón, está cayendo trueno. Ajá. Mangas. Míralo, míralo. Ajá. Ah, su pinche madre, a mí no me está lloviendo, pero se ven unos truenos. ¿Qué rollo, pues? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Seba? Se me frenó, ¿no? Ahí está. Ya salí. ¿Le daño o qué? No, se frenó. Yo creo que metí mal a una velocidad de valió cheto. Muchas las veces cuando traes daño y se te apaga, se para el camión si no lo acelera. Ajá. No, metí mal a una velocidad y se frenó todo. Ajá. Tormento y que no llueva, ay, güey, acelera neutral, güey, vale madre. ¿Te equivocaste, cambio? ¿Qué? Sí, güey. Ah, que la roña con esto. ¿Qué pasó? ¿Está fallando la palanca de cambio o qué? Yo creo sí, metí mal la velocidad. Yo creo, soy yo el menso que va a andar fallando la palanca. A mí me entran bien los cambios, era. ¿Le metes un cambio que no es o qué? Sí. Es que le digo que se ahoga el motor si le meto un cambio muy alto. Que no es el que le sigue, se ahoga y se frena todo. No, y más con el peso que carga. Ajá. Y como es de 12, velocidades son más directas, entonces tengo que meter todos los cambios, altas y bajas. Tacaperrán, tacaperrán. Pero hay que hacerle, hijo. Te falta práctica, hijo. Me falta práctica, sí, hijo. Sí. Pues veme a mí. Míralo, el Jorge ya va bien allá. El Jorge parece que le quita el peso a la carga. No, a mí se me hace que vengo. La consola no peso. No. De hecho, yo que crees que no sé cuál es el comando del peso, ¿eh? Ese sí, para que veas, no sé qué comando es. ¿Qué choque o qué? Sí, se cierra el carril izquierdo. Ah, se cierra. Déjame paso al derecho entonces. Porque el Jorge pasó como que no llevara carga. No mames. No, lo que pasa es que yo traigo caja de 6. Oh, cotarro. Vete para allá. Con razón, hermano. Se empezó a frenar. Es un poco más práctica la de 6. ¡Ah! Casi choco. Agua ahí, vete a tu derecha. Sí. Aquí despacito. Pues como es manual, pues obviamente se evoluciona mejor esta mano.
Suavecito, porque aquí sí nos lo vamos a poner. Vamos con la curva esa, Sebas. Traigo un Cummins. Traigo el Cummins. Te la pusiste, el... te dije, güey, agua con la curva. Este, ¿cómo se llama? El N14, pero me no viene me acuerdo. Matando el Sebas. Me vio como vio volcar. Sí, te miré cómo le pegaste ahí a la chingadera. ¿Puedes con volante, Jorge? Yo sí. Se debe de notar en mi conducción, bro. No, yo cuando choco me prenso el volante para que no se mueva el track. Y desconéctale el disco duro, güey. Y después cuando choco desconecto el disco duro. ¿Ya no has hecho directo, Seba? No, he podido. Ay, cómo me reí ese día, güey, que te estaba viendo. Sí. Ahora espero ahora en vacaciones hacer varios. Este güey cuando va a chocar, güey, se pepena del volante, machina. No lo quiere soltar. Aquí donde la ves le viene podiendo el motor, güey. No termino de pasar al compañero que traigo de la derecha. Espera. No, no viene nada atrás. Y ahí viene el güey entregando. ¡Ay, es hijo de la chingada! Neta que no se me por tocó verde. A meter. Neta que no rojo. ¿Te tocó rojo, Sebas? Rojo, rojo. A ver, entrenle a ver cuánto de peso les da. Ahí voy. A mí me tocó verde, güey. Ahorita te digo cuánto peso traigo, ¿va? No me voy a parar de todos modos, pues. Pero, traigo 70 toneladas, ¿sabes? Pinche madre. Está pesadito. Me pasé. ¿Te fuiste a paso? Sí. No manches. La cagada, machín, el chingado GPS acá arriba en la esquina, no manches. ¿No se lo quitó? Sí, ya lo quité. Pero te digo, pues, como lo traía ahí, me miraba bien zarra, no te miraba todo, 71 toneladas traigo yo. ¡Hala! Vamos a ir empezados. Dale, 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 vámonos. Dale, dale, pues, dale. Dale, voy. Ah, yo pensé que era el azul, güey. No más. Dale, vámonos. Chingas. Dale, hijo. Dale, vato. ¿Qué andas haciendo? ¿Dónde vas, hijo? ¿Qué llevas? Dale, raite. Me raite, hijo. Dale, hijo. Quiero mermas contigo, hijo. ¿De dónde salió? Dale, chalico. ¿El Jorge sigue ahí? Ahí va. Me acaba de pasar, ahí voy. Ahí la lleva. Ya le agarró matraca a mi troje. ¿Le agarró? ¿Se aceleró? Ya aceleró. No va a durar mucho. No. Yo sé que no. Y menos si te equivocas de cambio. Ah, sí, ya viene como a 140.
aguas, hijo. No vas a chocar, hijo. No, yo vengo 102 y batallando. Ahí le entró la 18, papá. Míralo, hijo. Vas a chocar, hijo. Ay, cómo se viene brincando esta madre. Se fue. El Jorge viene hecho la moto. Pues sí, agarré el de alta, sin tráfico. Tantito peor. ¿Pior? ¿Pior? Tantito peor. A lo mejor alcanza los 180. Este troque con un motor 1000 llega hasta los 200. No mames. Neta, por Dios. Llega más, güey. Nah, pero es bueno, por mí. Pero llega hasta más, güey. Pero desde ahí hasta que te descontroles, pues va a estar. Va a estar chido, hijo. Pues yo llegué con 735 a 210, ¿eh? Con un 735 no, de combi. No, con el 1000 no llegas hasta, 100, hasta 250. Puedes llegar hasta 250 con el 1100. Ah, sí, el 1000 tiene ese cuidado. Vete al euro ahora. Pues yo, ajá, con ese 735 de esa madre llegaba a 3500 revoluciones de esa mamada. Qué güey, qué pedo. Más decir, era una bestia. 735 caballos y sí levantaba como 10, 210, 215. Wow. Me hubiera bien dicho, Sobi. Apenas no iba a disparar mucho la machaca que traía. Ya bajó. Yo ya conozco cuando traes peso, ya conozco yo. Y esta carga es lo que tiene, es muy realista con el peso. Tienes que meterle un motor de más caballaje para que no batalle tanto. Sí, sí. Pero te va a matar. Ajá. Con el peso. En la feria de Cepillín me encontré una guitarra taraca. La de Cepillín. No, pues no. Si no me sale mi negocio. Lo que sí veo del camioncito este que es muy económico, ¿eh? Si no gasta como tener. ¿Va al taller, Seba, o qué? Simón. Ah. ¿Van a pasar a taller? No, yo nomás. No, vale. Vamos a esperar aquí bajo el puente. Simón, ahí voy. Aquí en la sombrita, para que no queme. Que no haya pillir y vato. Dale, dale, vato. Ahí avisan. ¿Te quieres ver? Te ve levantando, sabía que no hice nada. Ay, se cayó. ¿Ah? ¿Quieres verte para acá, sabía? Ah, ¿cómo pues, pero qué bueno? Acá con pasadas. Ahí voy, hijo. Echa gota de una vez. No, traigo. Ah, no, sí, sí, es cierto. De una vez, porque no lo hice. ¿Cómo andas de gota? Traigo 3/4 de tanque. Normativas locales de Utah Urbana de 48 y comarcal de 105. Pero de todos modos le echo porque no voy a ir. Va a pesar más, vas a hacer. No vaya haciendo. No digas. No digas. Pinches mosquitos valen madre, güey.
Miren la madre. Yo unos que otros sí los mato con la mano, pero ya puse los. Ya me picó uno, güey. Ah. Yo también ya puse el de los mosquitos porque andan perros. También allá. ¿Eh? No, porque de... los macizos los. Me hace que se los pasé por medio de la red. Yo no, creo. No, aquí Toluca está pero feo y eso que es zona según de frío. El chile sopi, ya va llegando, voy para allá. Parece que andan enojados los cabrones, ¿no? Estoy en hambre. Ahí va el Sebas con todo, ¿eh? Ahí va el Sebas con todo, ¿eh? Para que lo tengan amarrado. Ya chocó el Sebas. No lo dudo. Le hacen de la madre. Pregúntame, pregúntame. Iba con todo el Sebas y de la nada. Ahí voy, hijo. Liviana, tico. Debes leer, tico. Ahorita. Písale, hijo, písale. Písale a la lámina, hijo. Ahora sí. Ahora sí me voy a trampar. Ahora sí me voy a trampar con todo. Véalo. Vamos a ver que se tape, güey. Uno, dos, tres. Míralo. Pare culebra, el hijo. Baja. Ese troque parado no lo choqué yo, para que no. ¿Este quién lo chocó? No. ¿Fue una copia del Sebas? El clon que pasó antes que yo. Una copia del compa Sebas. Banda Maguey. ¡Ah! Ya te tampaste. No lo doy ni tantito. Ya hayas invadido hasta el carril que viene, ¿no? Hay un buen de tráfico, neta. Mi gran amigo se va. ¿Qué pasó? ¿Te volteó o qué? ¿Qué te pasó, Seba? Me volteé. ¿Cuántos años te hiciste? Apenas, no, con el mod que del dinero no trae daño. Ah, ¿no trae daño? ¿Qué hago, hijo? Te digo, ve, quiere venir chicoteado para quedar acostado ahí, pues no. Batalla para llegar a los 120 este. Y échale mamey, digo maguey. Ah, va, hijo. Aguasobi, ¿qué pedo? Te estoy poniendo la direccional, hijo. No, pero neta, te faltaba, viste que ya vení todavía. Ay, ni entró al carril. Vienes conviada, hijo. Vienes volando. Si venía como a 120. ¿Cuánto de nuevo? 134. ¿Cómo estampar? No hay que estampar, hijo. Paso.
pasabas, hijo? Pasaba, hijo. ¿A poco sí? Sí, bro. Hijo, ¿cómo no? Te estoy bien apenado en mi volante que vieras de ver. Va a terminar con pobre motor, si viene que se oye que se quema. Ingas, era. Ya le encargo la basura. Que remolque de atrás parece que se va a valer madre, ¿eh? Voy a voltear. Yo también me iba a voltear, güey. Vamos a cerrar esa curva. No me volteé. Alcancé a componer y valió madre. ¿Qué pasó aquí? Viene el compasobio. ¿Qué te paras, Seba? Me iba a voltear. Yo también ya me iba a voltear, me alcancé a componer, pero sí me salí. Ya sabrá usted. ¡Chale, hijo! ¡Ahí te va, hijo! ¿A poco sí? ¿A poco sí corres? No corro, está mal. Es muy pesado. ¿Te escuchan mi motor, no? No se escucha, hijo. Telepático. Te mandaba flores. Adiós. ¿A poco sí, hijo? No. ¡Ajá, viera! ¡Ájale! No te digo, hijo. No le quiere meter el otro. 189. 190. Venimos relax, hijo. Yo era mi motor, neta. No, sí lo escuché, güey. Cuando pasaste al lado de mí, se escucha, suena chido, güey. Ah, sí suena. ¿Tú sí lo oyes? Sí, cuando pasaste al lado de mí, sí lo oí. ¿Qué tal se escucha? Se escuchaba chido, güey. 835, booming. Algo bien. Pues hasta parece cuando vas a altas revoluciones que se va a reventar, ¿eh? Sí, escuché. Parece que va a explotar, hijo. Sí. Pues es que lo traía muchas revoluciones. Ah, pues lo traía creo que a 3000. O a 2500, creo que lo que alcanza. Que viene en relax, ¿no? Yo vengo a 110. Yo vengo a 120, ¿no? Yo vengo a 115. Vengo en tercera alta. ¿Tercera? En tercera alta. Ah, pues trae caja de 6. De 12. 12. Haz de cuenta que está viene siendo la sexta. La
Si es sexta. Si es sexta baja. Ay, chingada, se me fue el pedo. Porque esa madre. Esta madre trae low, 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 high. Así. Otra primera baja, primera alta, segunda baja, segunda alta, tercera baja. Yo traigo las mismas, pero mi caja llega hasta quinta alta, nada más. Ajá, hasta quinta alta, no, no, sí, sí, sí. Bájase para allá. Si es de 18 Eaton Puller, creo que es hasta la octava alta. Efectivamente. Sí, octava alta. Ahí está bajando cambio, ¿por qué? Vida. Lo traía en control crucero y de repente venía bajando más cambios que no sé qué. ¿Te escuchas en mi freno de motor? Sí. No, no lo pensé escuchar. Chale, 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 chale. Pero písale. Pero písale. Písale más. Pero písale más. Eso, así. Feliz, feliz. 142, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50. Aguas, me salió roja, aguas, 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 aguas. ¿Roja? No, a mí me salió en verde, neta. También roja. A ver si ay, escuchas roja. Mi freno de motor, ahí va. Uy. ¿Aquí no hay gas? Ah, no, no, ¿eh? Pura revisión. Pura chulada de motor, ¿eh? ¿Cómo que sí, no traes? No, yo no traigo gas. ¿Qué no le echaste ahorita allá atrás que te dije que le echara? Sí, pero es que... ya se acabó, hijo. Ah, se apagó esta madre, metí el... Siempre la, entre la primera y la segunda, como que siento como que tiene un pedo como en la relación de los cambios. 70 tostada trae este güey. Yo también traigo el 70. Mira, chula de motor. Se escucha chido, ¿eh? Sí, no mames, está chulo este. ¿Te saliste, bro, antes? Sí, voy a pasar las... Ah, ¿qué vas a cargar? Simón. ¿Hay otra revisión allá? Acá, donde está la gasita. Thank you.
feliz. Yo vengo con mis papitas aquí comiéndomela. Y no invita. Te la voy a mandar por fax. Ándale. Ahí está tu billete. ¿Por cuál se van? ¿Por cuál van más bien? Por la 80, ¿va? Ahí los veo sobre la salida donde está la otra gas, ahí los veo. ¿Acá enfrente por bitumen? Ándale, por ahí, man. Es que hay otra gas aquí donde estoy yo, adelante hay otra gas. ¿Dónde está el taller? Ahí lo veo. Ajá, está el taller, ahí mero. Aprieta y cucaracha. A ver si escuchas mi motor, ¿sabes? No, ya pasé, güey. Es que el mío se escucha machín también. Bueno, yo lo escucho machín. A ver si hasta que te alcance lo escuchas. No, y lo puedo. A ver, dale. Porque también vengo escuchando música. La valla sabana. Voy a revolucionar, ¿va? Vale. No, güey. Ay, ay, ya lo escuché. Paré torto en esa madre. ¿Eso escuchas? Sí, está de torto. Una chulada. No me gustan muy ruidosos los carros. Pero eso es cuestión de gusto. ¿Y si le era pisarle o no era pisarle, bro? ¿De qué? Que la ruta esa. Jorge. Ew. ¿La ruta esa o qué? No, que era frenarle por el Sebas. Yo puse aquí a mi pared acá atrás. Te los alcanzas, hijo. Tú tranquilo, hijo. Estás comiendo rábanos, hijo. Chale, sale esa vida, chale. ¿Ahí viene? Ahí me voy. Pero esta ruta, acabamos esta ruta, me voy a cenar y a dormir porque mañana toca escuela. No. No, que yo esta ruta, acabamos esta ruta, voy a cenar y a dormir porque mañana toca escuela. Y yo también, también esta ruta ya tú. Ah, sí, sube, sube. No, el mío sin problema, doctor. El mío no tengo bronca, hijo. El mío sube con la pura viada, loco. Súbele, sale, fiera. Fiera. Mire que enviaste un mensaje en Discord, ahorita lo checo. Ya vamos a terminar el convoy. Valió madre, güey, me empujó un carrito, güey. Te colió el trasero, bro. El remolque trasero. No mames, vale, madre. Seguirte, gracias, bienvenida arroba S. Gracias, gracias por el follower. Uno. No alcancé a escuchar quién se suscribió. ¿Cuánto es? Ahorita me lo va a decir el bot.
Igual muchísimas gracias por el follow. Te agradezco de corazón. Un abrazo, un saludo. Eja, ese Camaro, ese Camaro. Sí, por favor. ¿Qué pedo con ese Camaro? ¿Qué pedo? Me metió el hijo de la tostada. No aguanta, vamos a aguantar al bro. No sé, güey. ¿Qué te pasó tú? ¿Por qué te frena de repente? ¿Por qué? ¿Dónde vas? ¿Qué onda? Ya vine, güey. ¿De archivo BIN? Ya vine. Ah, ahorita te digo tú, sale bien. Bueno, pero ahorita te digo qué onda. ¿Cuántos confieras? Es que a mí no me jalaron. Ya vine ahí. Ah, ahorita te explico cómo está el movimiento ese del... de la... de los BIN, archivos BIN y eso. Sí, bueno, ahorita te explico cómo está el rollo, güey. Ya denle algo y ya estoy... ya estoy llegando. Es que estuvo viendo el directo y ahí te... este guacho, ¿qué onda? Vamos a llegar, hijo. Ok. ¿Tienes Discord, Salimer? ¿Te va? Ay, no. ¿Y esa onda? ¿Por qué te volteaste? No calculé bien la curva. Ah, no alcanza, estamos a 30 kilómetros. Sí, pero no, sí, necesito ver primero los archivos, bro. Que te marcan ahí para ver qué onda. Porque sí necesito ver qué te llegó. ¿Qué ocupa el bro? ¿Qué te llegó? ¿Qué no te llegó? ¿Cómo te llegó? No sé, necesito checar eso. De ayer. Yo ocupo a mi compa de Salimir. No, unos mods que les mandé ahí de un texto. Quiero ver qué onda, si... ¿por qué le aparece así a él? O no sé por qué. Ya. Que no los, ni siquiera los descargó, dices. No sé qué habrá pasado. Porque si va a jugar así, güey, pues no tiene caso, güey. ¿Qué pasó? Nomás la vienes cagando, güey. La vienes regando gacho, güey. Sabes que ya está la bajada, güey. Te metes, güey. Espérame, ahí vengo tantito, rápido. ¿Cómo se va? Ah, ok, ahorita lo checo eso. Los checos. ¿Ya estás en tu casa? ¿Para que entres al disco? ¿Dónde es? Okay. A ver. ¿Y por qué marca eso de la experiencia? ¿Metiste mod de experiencia tú, Seba? Seba. ¿Te conectas? Es increíble el juego que costó 9 pesos y se parece a Halo. Sí, la verdad. Ahí está. ¿Te desconectaste, Seba? Parece que sí. Ya vine, ¿eh? Ah, ok. Te digo, ¿metiste el mod de experiencia, güey? Sí, uno. Güey. ¿Por qué? Porque miré ahorita que entregué la carga ahí, güey.
no querían este modo de servicio. ¿Cómo? Que si no querían un de experiencia. Ah, ¿pero no tienes experiencia tú casi o qué? No, casi no. Ok. ¿Por qué? ¿Te escuchas, Jorge? Ah, bueno. ¿Te escuchas, Jorge? ¿Me escuchas? No, yo no lo escucho, Estacionate a un lado mío, güey. Voy. ¿Ahora qué pasó? ¿Se salió? Yo lo saqué, güey. Ah. Ya no lo voy a aceptar en mi convoy. No venimos a presumir, güey. Y si se les dice, vamos a ir a tal velocidad, y la van regando, acelerando, echando a perder la ruta, pues yo a esa gente mejor la saco. Sí, pues sí. Y parece que este vato nomás viene a presumir. Ay, que mi motor, ay, que esto, que lo otro. A lo mejor que se va a presumir otra parte. Eso a mí no me gusta. Y lo otra, que le hablas, y le hablas, y no te contesta, güey. Sigo más adelante, a ver si. Ahí está bien, pero está muy pegado, güey. Entonces, ¿me hago más para el otro? Hay que. No, si no, pues me hago más separado. Oye, ¿cuáles son esos tapones? No son los que traigo yo, ¿ah? ¿Eh? Ah, no, sí son. Sí. Ah, no. Es que traigo otra. No traigo la llanta, la misma llanta. Que yo los traigo ahí. como de ruedita. Sí, sí, sí. Vamos a tomar. Ah, ¿siempre te moviste? Sí, pues ya ve que yo cuando decía, no, pues yo le digo, no, pero me lo llevo a 120 y me lo llevo a 120. Ah, sí, güey, pero yo sé cómo tú juegas, güey. Sí. Y yo no necesito que... Cámara, avance esto. Ahí está. ¿Ahí sí? ¿Así? Ah, bueno. No, juegan bien, güey. Yo la raza que juegue bien, todo bien, ¿me entiendes? Yo juego con ellos, pero la raza que porque nomás venga a estar presumiendo, que parece que quiere jugar carreras, ya ves cómo le venía diciendo ahorita al Sebas. Písale. Cuando yo ya le había dicho que se le llevaran a 120, entonces no tiene caso, pues, jugar con gente así. Yo sinceramente, yo no le hallo el chiste, pues. Entonces, si desde un principio se dice... Vamos a correr, pues vamos a correr, ¿verdad? Pero si no, no. Ahora las cargas estas, güey, no te dan tanto para pisarle, güey. Y este vato algo le mueve ahí a las cargas o algo le hace, güey, porque que te quieran ver la cara de tonto es una cosa y que jueguen a lo realismo del juego es otra, güey. Entonces este vato pasa chicoteado, güey, con una motor de qué, 730, 830, no da para eso, güey. Yo traigo un motor de 800. O sea, sé que lo manual y lo manual de la transmisión cambia un poquito, pero no es para tanto, güey. Ni tampoco para andar presumiendo. Ay, que mira cómo corre la chingada, ¿me entiendes? O sea, no hago yo los directos para eso, güey. ¿Me explico? Yo paso hago los directos para pasar la chill, para cotorrearla con la raza. Y pues simplemente ir tranqui, más que nada tranqui, güey. Porque hay gente que le gusta hacer los convoy bien. Entonces, si uno va permitiendo que se vaya perdiendo eso de ir tranqui, güey, cuando realmente entre gente que le guste jugar tranqui, que ya me pasó una vez, se pierde y se enoja la raza, güey. Entonces, ya me pasó una vez, ahí está el Santi de testigo. Hay gente que ya dejó de jugar conmigo, güey, porque iban dejando un cochinero, güey. Este no era el caso, pero por eso mismo les digo, ¿no? Y tampoco, pues, venimos a presumir, güey. No, eso es como yo veo las cosas. ¿Les gusta? Bueno, pues, si no, pues, aquí andamos, güey. Que le gusta, está, y el que no, pues, simplemente que... Te vaya de paso y ya está, güey. No me gusta batallar con la gente. Otra.
Que tú le hables por Discord, que le hables y no te conteste, güey. Varias veces le hablé ahorita y no contestó. Antes de eso ya le había hablado por Discord y no contestó. Como que contesta cuando él quiere nomás, güey. A ver. Pero ya está, ya lo bloqueé de Discord. Porque igual ya no cuento yo con esa gente, ¿me entiendes? Y así de sencillo. Ya me cambié de PC de gama baja. ¿Por qué? ¿Estabas en un laptop o qué? Ya tomo la captura que tengo que ir a cenar, mi bro. ¿A cuál, Seba? No, que sí tomo la captura porque me tengo que ir a cenar. Sí, sí, ya estuvo. Ya te puedes ir. Si quieres, ya te puedes salir. Nos vemos mañana, todo. Dale, pues ahí estamos. Estaba en pone. Dale, igual, Sebas. Gracias por pasarse un rato. Dale, no, todo bien. De hecho, sí quería hacer, iba a hacer ruta hoy, pero pues no tenía planeado con qué. Mijo, ya vas a dormir. Ander, ya vete a comer antes que te regañen. Sí, dale pues. Ya, oye, ya los corrí, ya. Pues bueno, gente, ahí estamos. Cuando quieran hacer ruta conmigo, vamos a hacer ruta tranqui. Vamos a andar ahí, que, ay, mira mi nave, o este, el otro. Y andar ahí presumiéndole a la gente, ¿no? O sea, que sea lo que es, nada más. ¿Quieres presumir? Pues abre tú tu sesión y tu streaming o lo que tú quieras y ya vete a presumir lo que tú quieras cuando te conteste. Cuando te hablen por Discord, pues ten la osadía de contestar, ¿no? Cuando te hagan el llamado o la pregunta, no sé. Es una falta de respeto el no contestar cuando te hable la gente, ¿no? Sí, ahorita pásate al Discord, bro. Pásate al Discord y todo fine. Y la gente que no se adapte, gente, a la ruta, pues yo simplemente la voy a sacar para afuera y ya no lo voy a aceptar más en los combos míos o cuando yo haga ruta. Y así es sencillo, gente. El chiste es pasarla tranqui y no venir batallando con la raza. Dale pues, mi gente. Ahí estamos. Yo los dejo por hoy. El día de mañana no sé si vayamos a seguir el construction, que yo creo que sí. No me han hablado nada a mí del carro y pues no ha quedado todavía, por lo que veo. Pero si queda, pues ya no me van a ver hasta el sábado por la tarde noche y lo el domingo pues por todo el día, ¿no? Dale, Sela, ahí te caigo ahorita y ahí vemos qué onda con eso. Dale pues, mi gente, voy a mandar muchísimas gracias por los nuevos suscriptores. A ver, déjame ver quién es antes de salir, ver quién fue la que se suscribió o el que se suscribió, que fue Córdoba ante un minuto, dice, y un minuto Carlos Giovanilla López, muchísimas gracias por el follower. Y Córdoba 901, igual, gracias por el follower. Gracias por seguirme. Muchísimas gracias por el apoyo. Igual los directos que yo hago en Twitch los paso como video a YouTube. Ahí en información de Twitch de todas las redes. Ahí tengo YouTube. Si quieren apoyarme ahí, pues ahí está el apoyo, ¿no? Muchísimas gracias por la suscripción de YouTube y el follower de aquí de Twitch. Pues bueno, mi gente, yo me retiro, me paso a retirar. Muchísimas gracias nuevamente por el apoyo. Yo soy su amigo Sobe Gamer. Los invito a ver mis otros directos. Bye, bye.